Y vuelvo al viejo tema de las estafas telefónicas porque es una pandemia, un delito que está de alguna manera de moda, que sigue afectando a mucha gente, que las autoridades no han podido encontrar la manera de controlarlo, porque los malhechores además hacen las llamadas desde las celdas en los distintos recintos penitenciarios. Le dimos a conocer incluso un caso de un publicista que después finalmente se le dio cuenta, ¿no? Y se las arregló para burlarse en el fondo del delincuente, pero esto es pandemia. Las estafas telefónicas no son nuevas. Durante años, miles de chilenos han caído en estos trucos en que se les pinta una historia maravillosa para hacerles creer toda clase de cuentos con tal de sacarles dinero. Que ganaron concursos, que si depositan plata recibirán el doble y así cuánta historia pueda fabricar la imaginación de los creativos y atrevidos delincuentes. Y mi misión y mi labor es hacerle que usted se logre activar el millón de pesos en el día de hoy, ¿correcto? Ya. Bueno, lo pedimos dirigido, usted no tiene ni un tipo de problema con su dinero. No, para nada. Bueno, entonces, ¿a cuántos minutos me dijo que se encontraba para adquirir los 6 cupones de nuestra compañía? 15 minutos. ¿Ah? 15 minutos. ¿A 15 minutos? Entonces, ¿lo podríamos adquirir lo más rápido pronto posible? Pero los embustes más frecuentes este último tiempo son los de un supuesto grave accidente que ha sufrido un familiar. La desesperación de las víctimas y la preocupación por la salud de sus cercanos y poder zafarlos de un grave problema los lleva a dejarse engatusar sin oponer resistencia. Situación que sufrió una familia de Las Condes hace algunos meses por parte de una besada embaucadora que finalmente fue apresada el 30 de julio pasado. Nacen las cárceles con un elemento bastante fácil, que era la recarga de tarjetas telefónicas de los reos, de la gente que estaba detenida. Siguió después con alguna exigencia, concurrencia a cajero automático, posteriormente entrega de premios de algunos determinados programas de televisión, generalmente los matinales, porque son los programas que veían las nanas en ese tiempo. Después con una entrega de cumplimiento de metas para lograr un premio mayor. O sea, siempre sentimientos de por medio. Y finalmente lo que estamos hoy día es en el tema de los accidentes. Pero estos delitos van perdiendo eficacia, pues cada vez más y más gente está al tanto de las mañas de estos estafadores y descubren a tiempo el truco. Alberto Cohen, un publicista, es uno de ellos. Viendo a tanta gente que se la han bromado telefónicamente y tanta gente que la han robado por este tipo de estafa, yo dije que hay una manera de quitarse, la verdad. Una manera de quitarse y le sigue el juego y dije, no, esta no me la va a ganar. Este es el audio que nos proporcionó el propio Alberto, en que al delincuente le salió el tiro por la culata y esta vez el victimario se convirtió en la víctima. Está don Maximiliano acá, no. Eso tendría que llegar con él, un acuerdo. Ya, pero ¿sabe qué? ¿Aló, teniente? Dígame, señor. Discúlpeme, una consulta. ¿Usted tiene el teléfono en la mano? ¿Aló? Sí, señor. Métetelo en la madre. Quédate en la cárcel, echa la reja y déjate cagar a la gente, hijo de... La mayoría de estas estafas son hechas desde teléfonos móviles dentro de los mismos recintos penitenciarios, en que los ladrones y estafadores, irónicamente, con toda la libertad del mundo, hablan por celular, hacen llamadas al exterior y continúan su vida delictual a vista y paciencia del propio sistema encargado de evitarlo.